Muy buenas tardes a toda la comunidad geotécnica que se está conectando en esta transmisión en vivo. Buenas tardes nuevamente. El Geogroup Uni le da la cordial bienvenida a esta geoentrevista. Mi nombre es Óscar Daniel Escajadillo Casimiro y junto a mi compañero Arturo Anticona estaremos dirigiendo esta presente gran entrevista y sobre todo muy esperada. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un destacado profesional en el campo de la geotécnica y muy reconocido en nuestra gran alma mater, la Uni. Él es especialista en estudios de peligro sísmico e ingeniería geotécnica, miembro de la Sociedad de Ingenieros Civiles en Estados Unidos, ingeniero consultor internacional de organizaciones estatales y privadas extranjeras, máster en ciencia en ingeniería civil en MIT y doctor en filosofía de la Universidad de Massachusetts. Queremos darle la bienvenida al doctor Jorge Alba Hurtado. Doctor Alba, buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me brinda el grupo de Geogroup para poder compartir algunas ideas, algunas preguntas, algunas respuestas, algunos comentarios que quisieran saber de mi persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes también. Como me presentó Oscar, mi nombre es Arturo Anticona, soy el actual presidente del Geogroup Uni, y bueno, estoy seguro también de que esta va a ser una muy buena entrevista, amena para todos nosotros, en donde nos vamos a enriquecer con sus experiencias, tanto en el ámbito personal, profesional. Y bueno, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar ya con la entrevista. Óscar, sí. Te doy el pase. Muchas gracias, Arturo, por el pase. Y igual nuevamente saludamos a los que están viendo la transmisión en Facebook, que sé que están muy emocionados por esta entrevista. Y nuevamente darle la bienvenida, doctor Alba, por aceptar la invitación. Bueno, la primera pregunta que nos gustaría dar en esta entrevista sería para usted, doctor: ¿cuál fue la motivación para desarrollarse profesionalmente en la rama de la ingeniería geotécnica? ¿Nos gustaría o nos podría comentar alguna anécdota o experiencia que lo haya impulsado a ser especialista en estudios de peligro sísmico e ingeniería geotécnica? Lo escuchamos, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, la historia es esta. Yo comencé mi carrera docente en la UNI e hice mi tesis de grado en el área de tecnología del concreto. Mi asesor fue el ingeniero Enrique Riva López y mi autor de la tesis fue el desaparecido y gran amigo mío Javier Alarcón Guzmán. En esa oportunidad postulamos varios de los profesores a una beca que se llamaba beca LASPAO, Latin American Scholarship Program for American Universities. Y dentro de esa camada, de esa ola, porque había una ola anterior en la que pudo participar el doctor Piqué, el doctor Scaletti, el doctor Torres y varios otros más de la facultad que ustedes conocen, pues a mí me tocó al año siguiente y fui escogido para ir al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Mi campo era, pues obviamente, el campo de la ingeniería de ensayo de materiales. Y de hecho así fue. Entonces sucedió que esta beca LASPAO comprendía una estadía previa en alguna universidad norteamericana para de alguna manera afianzar un poco mejor el inglés, que ya lo teníamos, pero no pues fluido como para tomar las clases directamente. Y en ese sentido fue que me tocó participar en un programa de verano en la Universidad de Texas en Austin, que también se le conoce como UT. Allí, además de tener la convivencia con otros estudiantes latinoamericanos y estudiantes de antegrado, tuve la oportunidad de tomar un curso, y ese curso fue justamente el de mecánica de suelos, con un muy conocido profesor, el profesor Roy Olson, que fue el que dio el curso, y tomé el curso. Me gustó bastante, saqué la más alta nota, por cierto, lo cual generó un poco de problemas con mis compañeros de antegrado, porque decían, ¿cómo? Un posgrado te está compitiendo con nosotros, etcétera. Ustedes saben que ahí se califica por la famosa campana de Gauss, ¿no? Entonces, el que tiene la mejor nota y después el que tiene las otras. Pero eso despertó a mí una cierta inquietud en la mecánica de suelos. Por cierto, había tomado, como todos ustedes también, los cursos de antegrado, ¿no? Pero que en realidad no iban muy profundamente. Me acuerdo claramente que el curso de mecánica de suelos 1 de esa época era solamente conocer la clasificación de los suelos, y ahí quedaba. Entonces, había bastante afán de poder complementar la formación académica, etc. Fui a MIT y saqué mi maestría en el área de materiales,
Mi tesis fue una tesis sobre el reemplazo de lo que antes se llamaba asbesto cemento por polipropileno con mortero, ¿no? Esa fue una de las inquietudes importantes en esos años, porque el asbesto se había determinado que era cancerígeno, y entonces muchos de los techos estos parciales que existían, pues estaban hechos de asbesto. Entonces había una gran oportunidad de poder poner fibra de polipropileno en el mortero para tener ese tipo de estructuras. Bueno, la cosa es que terminé mis cursos, saqué mi maestría, pero en el interín empecé a llevar cursos en el Departamento de Mecánica de Suelos, justamente con el profesor T.W. Lamb, cursos con el profesor Robert Whitman, el profesor Chuck Ladd y otros más, y me empezó a inquietar esta especialidad. Fue así como terminaba mi maestría. Bueno, y hay toda una historia, una serie de anécdotas. A los 2 años, cuando varios de los profesores, Torres, Piqué, Scaletti y yo, quisimos de una vez salir y terminar el doctorado a continuación de la maestría, pues en la universidad existían leyes, normas que decían, si te vas y no regresas a los 2 años, te sacamos de la universidad. Y nos sacaron, ¿no? A mí, por lo menos me sacaron, y a los otros también. Es decir, ya no continuábamos en la universidad, pero nosotros teníamos el compromiso. Bueno, en ese trayecto fue que el profesor Lam me ofrece que comience a trabajar con él, con el propósito de poder ayudarlo en algunas de las consultorías que tenía, ¿no? Ahí se tiene la ventaja de que el profesor, como es una universidad particular, el MIT, el profesor puede traer sus propios proyectos y poderlos hacer en paralelo con los laboratorios, en paralelo con los estudiantes que lo apoyen, etc. Y me tocó trabajar en la ruta I-95, que es una carretera que va desde Boston hacia el norte, hasta el estado de Maine. También trabajé en una planta de petróleos en Kawasaki, haciendo análisis de estabilidad, etc. La cosa es que, para hacer la historia corta, generó en mí una inquietud y me dijo, yo quédate porque después de la maestría tú te vas a continuar tus estudios y vas a hacer la especialización en ingeniería geotécnica. Y así fue. Finalmente culminé. Hay un grado especial que lo da Caltech, Stanford y otras universidades de lo que le llaman la Liga de Marfil, la Ivy League, que es el grado de ingeniero. Entonces yo saqué el grado de Civil Engineer en esas circunstancias. Tengo 2 grados de MIT. Después tuve la oportunidad de continuar mis estudios de posgrado porque es muy importante, o era muy importante en esa época, el financiamiento. En la época en que estoy hablando, 76, 77, 1977, vino una gran crisis en la industria del petróleo, ¿no? Como el que está sucediendo ahora. Entonces el énfasis de la... El transporte público se dio en los ferrocarriles, ¿no? Hay un sistema que se llama Amtrak y otros sistemas más en distintos lugares de los Estados Unidos. Y entonces un profesor que estaba visitante ahí, el profesor Ernest Silik, me dijo, bueno, yo, si vienes conmigo, yo te voy a dar el patrocinio para que puedas hacer tu investigación y hacer tu tesis. Y así fue como, después de terminar esta etapa con el profesor Lamb, me fui con el profesor Silik y hice mi tesis doctoral. Ese es un resumen. Ahora, ¿por qué? Ya viene la sensación personal. ¿Por qué me dediqué a esto y dejé la parte de materiales? El profesor Lamb, una persona muy, muy directa, muy sincera y muy directa al grano, me dijo, mira, tú tienes que hacer geotécnica porque tienes que regresar a tu país y tienes que formar más gente, más especialistas. Hasta el momento no veo, decía él, muchas de las especialidades como que existen en México, en Colombia y en otros lugares, y tú tienes que ir, regresar y dedicarte a eso. Y bueno, para bien o para mal, pues seguí su consejo y estoy aquí de vuelta. Creo que ya eso es suficiente para poder continuar con otras preguntas que me quieran hacer llegar. Sí, doctor, muchas gracias. Y bueno, una buena experiencia el que todos conozcamos también cómo es que ha venido, cómo fueron los orígenes de esa especialización en ingeniería geotécnica. Ahora vemos que han pasado muchos años y el aporte que ha realizado es muy grande. Bueno, ahora quisiera saber, no sé si nos puede comentar brevemente la historia de la red acelerográfica de la UNI en el Perú y qué se esperaría para
los próximos años? Es un tema bastante álgido, en realidad, que yo no quisiera dar opiniones negativas, ¿no? Pero de repente las tengo que dar porque es como yo así las siento. Cuando regresé de los Estados Unidos, ya había profundizado el tema de lo que ahora llamamos ingeniería geotécnica sísmica, ¿no? Que es una combinación de la ingeniería geotécnica con la ingeniería sísmica, aplicada sobre todo al comportamiento de los suelos bajo cargas sísmicas, a los espectros de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, fue el destino que me condujo, junto con el profesor Julio Kuroiwa, el doctor Rafael Torres y otros más, a seguir esa idea de fundar un centro peruano-japonés aquí de investigaciones sísmicas e investigación de desastres llamado el SISMI. Y bajo ese aparato es que nosotros decidimos ahí, ya como contraparte peruana, los japoneses pusieron recursos para comprar equipos, los peruanos, el gobierno del Perú, dio los recursos para hacer las obras de infraestructura física y también a los profesores, ¿no? Siempre ha habido un mito ahí de que los profesores designados al SISMIT ganaban dinero, etcétera, y eso no es cierto. Nosotros lo único que ganábamos era nuestro sueldo de profesores, ¿no? Siempre hay esos mitos y siempre hay gente interesada en hacer daño y en crear cizaña. Pero bueno, la cosa fue que en estas conversaciones quedamos en que los japoneses iban a dar equipos. El primer laboratorio que estuvo listo fue el laboratorio geotécnico al cual yo era director. Y por eso es que asumí también el establecimiento de una red acelerográfica a nivel nacional. Los japoneses nos dijeron, pongan estos 8 o 10 instrumentos en Lima. Pero mi visión fue, Lima no es el Perú. Y tenemos que pensar en todo a nivel nacional. Fue así como, por esos años, hace poco he hecho una publicación y unas presentaciones sobre la red acelerográfica peruana, haciendo una especie de historia, ¿verdad? Y ahí se puede encontrar en esa presentación los detalles. Pero hicimos una red con unos equipos analógicos. Es decir, como antes uno se acuerdan, escuchaba cassette con el Walkman y esas cosas. De repente ustedes estaban muy chicos o no habían nacido. Pero así era la cosa, ¿no? Uno tenía su Walkman, su cassette, se lo ponía al oído y escuchaba su música. De igual manera, se grababan los sismos así, de una manera analógica. Y había todo un proceso de conversión analógico-digital, la digitización, el cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos condujo, pues, a mantener esta idea de hacerlo a nivel nacional. Pusimos el primero, obviamente, en el propio SISMIT, y los que han seguido, las nuevas autoridades, tuvieron a bien ponerle mi nombre a esa estación, quizás en reconocimiento a poder haber hecho esa red inicial. Y después pusimos otros equipos. Me acuerdo claramente que uno fue en la Universidad de Piura, UDEP, que no está operativo. Bueno, después pusimos otros dos en Ancash, uno en Chimbote, otro en Huaraz. Nos fuimos al Cusco, al UNSAC, siempre tratando de hacer un convenio, un contrato con bien sea universidades nacionales, también particulares, como el caso de la UDEP, y también el gobierno regional. Eran como 8 o 9 estaciones. Si alguien quiere tener el detalle, está en la presentación que yo he hecho. Pero lo que sí es importante es que el año 2001, el sismo que ocurrió en Atico, ¿no? El único registro que tenemos de ese sismo, de los años recientes, hace 20 años, está registrado en Quewa. Y fue un equipo que nosotros instalamos en el gobierno regional de Moquegua y fue registrado analógicamente. Cuando el sismo ocurrió, ya no teníamos los medios como para poder lo procesar. Ya nuestros sistemas de conversión analógica digital estaban obsoletos, estaban fallados. Tuvimos que enviar ese registro hasta el propio Japón y ahí nuestros amigos japoneses fueron tan amables y procesaron ese registro. Y después nos los mandaron. Entonces, el único registro que se tiene del sismo del 2001 fue un registro en Moquegua. Los moqueguanos me han invitado este 25 para hacer justamente una presentación de la historia de ese registro del 2001 y de los otros registros que vieron después en el 2005 y los más recientes. Esa es la historia de los orígenes. Poco a poco después se fue cambiando los acelerógrafos analógicos a digitales. Y ahí también la participación del gobierno de Japón ha sido muy importante.
yo ya no estaba en la dirección, hicieron un donativo. Después las autoridades de ese momento del SISMIT hicieron un gran esfuerzo para conseguir financiamiento del propio gobierno del Perú. Al IGP le dieron 200 equipos para ser instalados a nivel nacional y al SISMIT, dentro del proyecto P068, creo que se llama el proyecto, les tocó al SISMIT algo así como 40, 50 equipos para ser instalados en Lima. Eso ha hecho obviamente que la red acelerográfica que se tiene ahora en Lima sea muy, muy buena, muy coherente, muy potente, muy robusta, sobre todo en el área de Lima. Eso fue en relación al SISMIT. Para hacer la historia, ya que se me ha preguntado, después yo he sido, como ustedes saben, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, 3 años, y los 3 años previos he sido vicedecano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Y en esos lapsos también tenía yo el empeño y el deseo de poder instalar en cada uno de los locales de los consejos departamentales, que son 28 a nivel nacional, un acelerógrafo. Y lo logramos. Lo logramos con el acuerdo del Consejo Nacional, la Asamblea Nacional de todos los consejos departamentales. Entonces eso incrementó pues a 35 o 40 equipos que lo hemos venido manejando, que lo hemos venido, digamos, procesando y poniendo a la disposición de los usuarios. Se le ha ocurrido a esa nueva directora decana nacional de decir no, que eso pase al IGP, y de hecho ha pasado. Lo propio hicimos cuando fui jefe de posgrado de la facultad y pudimos conseguir otros 30 o 40 equipos más, que los instalamos básicamente en concordancia con universidades nacionales y universidades privadas. Las universidades locales construyeron su caseta, pusieron su sistema de Wi-Fi, el GPS, etcétera, etcétera, y también pudimos hacer esa red. Lamentablemente, pues así son las circunstancias. La nueva autoridad de esta universidad ha dicho que pase todo eso al SISMIT. Y le hemos dado en buenos términos, porque de alguna manera yo me considero como un fundador de la red acelerográfica del SISMIT en todos esos años. Entonces nos hemos quedado sin nada. Bueno, tampoco, ¿no? Porque felizmente el Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú, la universidad particular Antenor Orrego, la Universidad Andina del Cusco, los propios acelerógrafos que me pertenecen, que son dos, uno en Pacasmayo, que es la ciudad de mi señora esposa, y Mala es donde tengo yo una chacra aquí en el sur, esos pertenecen con nosotros, y también el Colegio de Ingenieros Departamental de Lima tiene 3 estaciones, una en Lima, otra en Cañete y otra en Ica, y esa la venimos manejando. Hay otra institución, y perdóneme que sea tan largo, porque yo creo que amerita, es una buena oportunidad para informar a la gente. Hay una institución que también siguió nuestros pasos, que ha sido el CENCICO, y creo que hay que indicar que la profesora Ana Torre, que también es profesora nuestra y que también le ha dado mucho impulso al CENCICO, tiene 14 estaciones instaladas justamente en los locales de CENCICO, que son a nivel nacional. El CENCICO tiene una muy buena política, ha compartido los datos tanto con el IGP como con el SISMIT y ahora con la red que nosotros tenemos, que le estamos llamando CIAL, porque viene del Centro de Investigación y Desarrollo Alpanchis, que es un nombre que he hecho que significa nuestra tierra, ¿no? Eso resumiría entonces, no hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Estamos continuando con ese empeño, ese sueño que hemos tenido desde hace más de 40 años, porque el año 1980 fue el año que yo retorné y que en compañía de algunos hombres preclaros como Alberto Guise Quemato y otros más, Enrique Silgado, por ejemplo, Mateo Casaverde, de esa nueva antigua generación de sismólogos geofísicos, quedamos en que era conveniente y necesario hacer redes acelerográficas en ese, ¿no? Y no voy a dejar en ese empeño, quizás hasta mis últimos días, pero vamos a seguir en esta lucha. Disculpe si ha sido muy largo. No, doctor, para nada. Y creo que es muy interesante poder escuchar la historia de estas redes acelerográficas, tanto fundadas por usted y en parte, una gran historia que no solo da una conmoción en lo que es su aspecto, su antecedente o lo que ha brindado o aporta a la nación, sino el hecho de que puede dar reflejo de que uno puede esforzarse y apoyar a una comunidad como lo ha venido haciendo usted con este ejemplo, con un conjunto a varios profesionales en el campo. Y bueno,
Muchas gracias, doctor, por contarnos esta meritada y actualizarnos en el tema, en este tópico. Bueno, doctor, también nos gustaría consultarle respecto a su experiencia porque sabemos que ha formado parte de misiones extranjeras, nacionales y internacionales, en un análisis y reconstrucción de daños, en algunas tomando muchas la jefatura. ¿Cómo recuerda usted esta experiencia en su vida profesional y qué destaca de esta gran labor? Lo escuchamos. Gracias. Bueno, he tenido la oportunidad de ser el representante del Perú al CERESIS, al Centro Regional de Sismología para América del Sur, que es una institución conformada por varios estados sudamericanos y también por el estado español, me parece, y otros más que se han adherido a esta organización, la cual siempre ha estado haciendo proyectos importantes en la región y siempre ha establecido una misión de reconocimiento. Yo he participado en varias de esas misiones y se han redactado informes que están a la disposición. Algunos de ellos los he puesto en mi página web y otros están obviamente en la página web del CERESIS, del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Recuerdo las visitas que hemos hecho, por ejemplo, al sismo de México del año 85, al sismo de 2010 en el sur, en Chile. Hemos visitado también el sismo de Pedernales, no solamente el de 2016, sino también el anterior, el 1996-97, si mal no recuerdo. Y todos esos sismos se ha tenido una oportunidad de hacer un informe de visita, que son informes pequeños. También he visitado los sismos del 90 y el 91 en la zona de El Salvador, que sirvió para que después retornase para hacer un análisis de un sector que se llama Curva de la Leona en la carretera panamericana que va cruzando El Salvador y que dio motivo para que uno de mis alumnos también hiciera su tesis sobre el diseño sismorresistente de taludes ante la acción sísmica, ya no el método pseudoestático, sino el método de formaciones inducidas. Yo siempre he procurado amarrar o ligar, digamos, las visitas, los proyectos de ingeniería, los proyectos de investigación con alumnos, casi todos de la uni, aunque también hemos tenido el posgrado. Y sobre el posgrado, pues no me han preguntado, pero posiblemente me hagan una pregunta, porque esa es otra gran desazón que tengo, digamos, en estos momentos. De todas formas, yo creo que hay un dicho muy importante que dice, por sus obras los conoceréis. Y hay que ver qué cosa es lo que uno ha hecho, no solamente personalmente, sino en colaboración con estudiantes tan buenos que son los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Hemos trabajado en esta estadía, en este largo viaje, en varias ciudades, comenzando por Chimbote y Huaraz. Justamente el 27 voy a ir en persona a la ciudad de Chimbote a hacer una presentación que me ha pedido el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de ANCAS Chimbote, sobre un resumen de todos los estudios que hemos hecho en Chimbote, desde los años 80, después del sismo, obviamente, y por supuesto que siguiendo siempre el lineamiento del profesor Julio Curoigua, que justamente el año 70, donde ocurrió el 31 de mayo, este sismo, yo era alumno de último año del profesor Curoigua, y él iba y venía pues haciendo sus tareas tanto en Chimbote como en Huaraz y nos transmitía esa inquietud. Entonces hay otra motivación ahí importante que nos dio el profesor Curoigua de poder estudiar el problema de los desastres y el problema fundamentalmente de los sismos. Hemos estudiado Huaraz, hemos estudiado Talara, hemos estudiado Trujillo, eso ya a nivel de posgrado, Arequipa. Y lo que es importante, y de lo cual me siento yo muy orgulloso, es que la mayor parte de estos alumnos míos que hicieron su tesis de grado aquí y después tuvieron la oportunidad de sacar maestrías y doctorado, casi una gran parte de ellos son profesores ahora de la facultad. Entonces, se cumplió también otra meta que no la mencioné al principio y era que era importante, de acuerdo al mandato del profesor Lamb, de regresar al país y formar gente, formar masa crítica. Algunos me criticaban y decían, pero ¿por qué tantas maestrías, etcétera? No teníamos todavía la masa crítica para entrar al doctorado. Ahora la tenemos, pero parece que nadie está haciendo nada por poder lograr el doctorado ahora en la especialidad. Entonces, sí, efectivamente ha habido
una participación de varios proyectos. Ayer ha sido una presentación del derrumbe número 5 en Tablachaca, que también tuve una cierta participación, y ahí también dos o tres tesis. O sea, siempre ligado a las tesis en donde el estudiante, por graduarse, tiene ya una experiencia práctica. No estoy muy ligado a la investigación pura, sino a la investigación aplicada, ¿no? Y eso es, creo que es la tarea del ingeniero. Estoy listo para la siguiente pregunta. Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. También ya ha mencionado en parte la historia con respecto al SISMID, a cómo usted fue director. Pero ya quisiera preguntarle un poco, haciendo más énfasis en ello, ¿cómo fue el inicio de sus actividades en el SISMID desde sus inicios? Y bueno, ¿qué retos le surgieron cuando dirigió este centro? ¿Y cómo manejó usted todo ello? Yo he sido subdirector fundador. Teníamos un director, el ingeniero Julio Curroigua, teníamos un subdirector de investigación, que era yo, y un subdirector académico, que era el doctor Rafael Torres, ¿no? Teníamos un cierto mandato. Y estábamos en la etapa de construir el SISMID, ¿no? En esa etapa yo me encargué, por mi especialidad, del laboratorio geotécnico, y fue el laboratorio que en realidad dio inicio. Mi filosofía siempre ha sido la de lograr el autosostenimiento de la institución, es decir, hacer los estudios, hacer los trabajos remunerados para terceros o para cuartos o para algún fin y poder tener los recursos que nos pueda retroalimentar, que pueda pagar a la gente, que pueda estar, digamos, en avance la renovación de los equipos y no depender nomás de papá gobierno y decir lo que me den y lo que no me den, ¿no? En ese sentido fue que hemos hecho varios estudios geotécnicos para distintas instituciones cuando yo estaba ahí de director. Lo propio se ha hecho en el laboratorio de estructuras. Se pudo al final poner a punto, pues, el laboratorio, que es un laboratorio que tiene un muro de reacción y una losa de carga muy importante, siguiendo la filosofía japonesa para el estudio de las edificaciones. No he estado a mi cargo eso porque yo no era de estructura, pero sí fui en alguna oportunidad y por dos periodos consecutivos, durante dos periodos, director del SISMID. La preocupación nuestra era la de formar la masa crítica. Y en ese sentido hicimos muchos esfuerzos para que muchos de los alumnos, de los tesistas, de los interesados, puedan ir al Japón, en particular porque teníamos las becas Monbusho, que son becas del Ministerio de Educación, y que puedan sacar su maestría y su eventualmente doctorado. También el vínculo con universidades latinoamericanas que estaban más desarrolladas que las nuestras, como por ejemplo los mexicanos, o los brasileros, nos dio una gran oportunidad para que algunos de nuestros alumnos, los que estaban más dedicados a la especialidad, pudieran hacer sus maestrías y sus doctorados, tanto en UNAM, son varios, algunos se han quedado, otros han regresado, y sobre todo en el caso de México, ¿no? Hemos visto que varios de los que han retornado, perdón, el caso de Brasil, ¿no? Sobre todo en la que llaman PUC, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, porque ahí teníamos buenas amistades. Todo esto es un network, ¿no? Uno tiene que conocer, ser su amigo de tal o cual profesor, etcétera, y poder entrar de esa manera, garantizando que hay una relación sincera, real. Es decir, si yo recomiendo a tal persona, es porque tal persona va a responder. Una de las anécdotas que tengo ahora, y he tenido oportunidad de escucharlo hace poco al doctor Jorge Meneses, él fue mi alumno, también hicimos un estudio de los registros que teníamos solamente para Lima en esos años, pero él fue aceptado en la Universidad de Tokio por sus propios méritos, sin la menor duda, pero también pues una empujadita ahí con el profesor Kenji Ishihara, que ya era amigo nuestro. Entonces, siempre es bueno ese tipo de relación. Sus profesores, sus líderes, tienen que estar bien relacionados. No podemos tener gente, pues, que solamente sea graduada de universidades tipo CB o algo así. Esa es la crítica. Entonces, tiene que haber ese tipo de contacto. Y ya la gente que ha venido de Japón con su doctorado bajo el brazo, ya tienen los contactos, y por eso es que se ha podido tener este proyecto del SAPDREPS, que continúa hasta ahora y que da la oportunidad a varios, y han viajado. Y
Ya después de mi mandato en el SISMIT, pero siendo rector también, ya han viajado bastante más alumnos y han retornado, lo cual es muy conveniente para seguir, digamos, desarrollando tecnologías propias. Genial. Muchas gracias, doctor Alba. Y realmente escuchándolo y confirmando lo que usted menciona en Obrar Dejando Obras, más acordar las entrevistas, geoentrevistas pasadas, donde hemos entrevistado al doctor, a la doctora Diana Calderón, al doctor Zenón Aguilar, y todos ellos mencionándolo usted en mérito a ese legado que va dejando de inculcar este conocimiento, el traspase de apoyo para poder cumplir sueños y ese empujón que todos necesitan para que puedan fundamentar sus conocimientos y demostrar que tienen toda la capacidad. Así que en mérito a ello, muchas gracias, doctor, y saludamos igualmente a los doctores, la Diana Calderón y el doctor Zenón. Y bueno, en mención a ello, doctor Alba, también actualizándonos un poco en lo que hoy en día se vive socialmente, o bueno, recién se resarga en lo que es en mérito a la pandemia, o bueno, el COVID-19. Sabemos que muchos planes han sido retrasados, incluso algunos frenados, unos potencializados, y algunos aletargados llenos de problemas políticos o sociales. Nos gustaría saber cómo impactó la pandemia en su desarrollo y entorno profesional y laboral, y qué retos y cambios implicó en usted, doctor. Bueno, para mí, en términos profesionales, la pandemia y antes de la pandemia, bueno, yo he sido rector 5 años y un año anterior he sido rector interino, digámoslo así. O sea, 6 años he estado fuera de todo tipo de actividad, porque así lo exige la ley y porque así exige la conciencia, ¿no? Entonces, a mí me cayó muy mal esa acusación de decir que yo hubiese estado tratando de favorecer en determinados proyectos cuando estaba completamente desligado de todo tipo de actividad, ¿no? Yo creo que nuestro país está primando eso, el engaño, la estafa, la mediocridad, ¿no? Y eso es lo que hay que combatir tremendamente. En esos 5 años yo he estado desligado personalmente de poder hacer algún tipo de consultoría. Sí he continuado dictando mis clases de posgrado, porque para mí eso es una de los legados que eventualmente dejaré. Yo he sido el fundador de la maestría de ingeniería geotécnica en la facultad, de ahí donde se han graduado varios, ¿no?, que están enseñando en distintos lugares y también en la propia universidad. Por eso es que uno de los impactos grandes que me ha dado es que he salido de enseñar, ¿no? No es que he salido, me han sacado de enseñar en el posgrado. Y eso ha sido para mí un golpe fuerte, porque de alguna manera, pues si hubiese reemplazado a alguien que tuviese un mejor conocimiento, una mejor dedicación, bueno, hubiese estado contento, ¿no? Siempre es bueno renovar los cuadros, pero cambiar mocos por babas, ese es un problema que realmente yo lamento. Yo lamento por nuestra facultad, no lamento por mí, porque ahora, pues como digo, me están ofreciendo otras alternativas y de hecho estamos dando cursos y seguimos allí en la pelea. Además, proyectos también importantes, de importancia nacional, estamos acogiéndonos, ¿no? Me ha tocado con mis colaboradores revisar el estudio de peligro sísmico de la mina Yanacocha, de la mina Pierina. Ahora estamos en la refinería de Talara. Hemos visto un trabajo importante en San Marino y tantos otros lugares que realmente se amerita el decir que uno está aprendiendo en ese tipo de trabajos. Pero lo que sí fastidia es que sin mayor motivo, simplemente por una mediocridad generalizada en nuestro medio, se pueda proceder de esa manera, ¿no? Eso es lo que yo podría decir en mi posición. Sí, se entiende, doctor. También gracias por el comentario que acaba de hacer. Y bueno, continuando con ello, bueno, sí, en cierto se impulsó y también fue parte de fundación de la maestría de Ingeniería Geotécnica, que es muy importante en la UNI ahora, muy abanderada. Creo que todos conocen el prestigio de esa unidad de posgrado en la UNI. ¿Usted personalmente qué esperaría de esta unidad de posgrado de la facultad, de la parte de geotecnia, para los próximos años? Opinión personal ya. Si no se hacen los cambios respectivos, no esperaría mucho, porque para el posgrado hay que tener dedicación, hay que tener proyectos de investigación, hay que tener recursos, hay que tener un gran empuje y no hay que bajar la valla, ¿no? La valla a veces
se baja por otras razones, razones políticas, razones económicas, y eso pues no se da. Le hago nomás una referencia. Las tesis que yo he asesorado a nivel de antegrado, que son bastantes, no las he contado, pero son varias decenas, cuando alguien las revisa o las ve, no es como en el caso del señor presidente, pues no, siendo al contrario, dicen, este nivel de tesis de antegrado tiene el nivel de una tesis de maestría. Y eso es lo que queremos en la Universidad de Ingeniería. Queremos continuar con ese nivel de desarrollo, y creo que estamos dejando demasiado tiempo y esfuerzo en incentivar el doctorado. Ha tomado mucho esfuerzo lograr que SUNEDU nos dé el permiso de sacar el doctorado en la ingeniería, incluyendo la civil, estructural, etcétera, como para no hacer nada. Yo veo que no se está haciendo absolutamente nada en eso. Y hay una gran inquietud de gente del interior del país, con el cual me comunico y estoy en constante comunicación, ¿no? Es que ellos están esperando. Ellos son maestrantes nuestros. Están esperando que se pueda inaugurar el doctorado, porque es la única salida que tienen para hacer su doctorado. A no ser que quieran ir a universidades como la CB, etcétera, que ya ustedes conocen, con un poquito de plata se puede tener ese grado, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa. Y eso es el camino que creo yo debemos trazarlo para poder hacer realmente investigación. No vamos a poder hacer investigación pura porque no hay equipos, porque no hay recursos, pero sí podemos hacer investigación aplicada. Hay muchas cosas con las que se puede investigar y hay muchos estudiantes, tanto de la maestría como del antegrado, que están presurosos de poder tratar y avanzar en sus estudios y en sus trabajos. La especialización que estamos haciendo ahora viene desde la tesis que uno hace, en el caso de geotécnica me estoy refiriendo en particular, pero fundamentalmente en el caso de la maestría, y ojalá que en algún momento podamos impulsar el doctorado para una mayor investigación. Eso es lo que podría decir. Sí, genial, doctor. Muy buena respuesta, y aclarando que esperemos que el posgrado pueda encontrar una solución en favor de toda la comunidad estudiantil y sobre todo externa, necesita realmente no una simple monotonía en las clases, sino un desarrollo académico. Esperemos que se dé, y bueno, que continuando con las preguntas, doctor, no sabemos que usted es autor de más de 50 publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales en ingeniería civil, así como también libros que en la actualidad son de vitalidad para todo estudiante de ingeniería civil, y lo cual es muy digno de admirar, y muchas personas y estudiantes lo admiten, y por lo cual nos gustaría saber, con su opinión, ¿cuál cree que ha sido su principal investigación que haya causado un impacto en el desarrollo de la ingeniería geotécnica en el país? ¿La que mayor impacto cree usted que haya causado? Es muy difícil responder a esa pregunta, porque ahí se quedarían en el tintero lo que yo hubiese querido hacer, ¿no? Y que no se ha podido hacer. Pero sí creo que lo que está referido a la sismicidad en el Perú, de alguna manera, bajo el punto de vista geotécnico, bajo el punto de vista geotécnico sísmico, sería lo que puede condensar mejor las cosas que hemos venido haciendo, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los trabajos iniciales que hicimos sobre intensidades observadas sísmicas en el Perú, el mapa de actualización de la licuación de suelos, los deslizamientos, una especie de compacto. De recopilación, de poder tener el tiempo y los asistentes adecuados como para poder recopilar dicha información, y sobre todo el apoyo económico que nos lo brindó en ese proyecto famoso del CIRRA, de Sismicidad de la Región Andina, que manejaba el CERESIS con recursos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Creo que esa es una buena contribución que se hizo. Y después los estudios de zonificación, obviamente, ¿no? Hemos trabajado a largo y ancho del país, ¿no? Comenzaba sobre Tacna, Moquegua, bueno, no hemos trabajado mucho, pero sí Arequipa, fue la tesis de Zenón Aguilar, definitivamente. En Ica hemos hecho Nazca, Palpa, Ica, Pisco, allí en Lima. Bueno, los trabajos primigenios, originales, ¿no? De la Punta Callao, etcétera. Después ha venido el SISMIT con muchos recursos y con mucho esfuerzo que han podido completar con los distintos distritos existentes en la ciudad de Lima. Hemos trabajado Chimbote,
Huaraz, Lambachiclayo, Trujillo, la selva también, ¿no? Entonces, nuestra investigación estaba acoplada con la ocurrencia de algún evento sísmico. El 96 en Nazca, el 90-91 en el Alto Mayo, ¿no? Moyobamba, Rioja, Sonitor, etc. Estos últimos, que ya ha sido mi despedida de la red acelerográfica tal cual existía, ¿no? Que han sido los sismos de Barranca, de Lagunas, de 2019, 2021 y 2022, porque ahí no solamente se ha medido la aceleración, sino también se han hecho mediciones en las estaciones acelerográficas para poder encontrar que hay muchas falencias todavía en nuestra norma sísmica. Hemos estado acostumbrados a creer que el Perú es Lima, ¿no? Y entonces los suelos que son buenos, que se han medido registros ahí, pero ¿qué pasa cuando ya no es el sismo de subducción, sino es un sismo continental? Hace poco hemos hecho un seminario, curso-taller, en donde el doctor Benavente nos ha explicado pues, que hay muchas fallas, ya lo que llamamos la neotectónica, fallas continentales que pueden generar sismos con leyes de deformación que desconocemos mayormente, ¿no? Los sismos del Alto Amazonas nos han abierto también los ojos para saber cómo un sismo de casi 110, 120 kilómetros de profundidad puede afectar tanto el país y con qué leyes de deformación se dan y con qué tipo de suelo, cómo está reaccionando. Hay una ciudad que, no obstante que la hemos estudiado con otro de los buenos ingenieros que tuve, en la ciudad de Moyobamba, ¿no? José Luis Lara. Es una pieza importante porque yo la veo como que es una ciudad que va a reaccionar muy mal con un sismo por su naturaleza litológica, topográfica, blandura del suelo, etc. Entonces, hay mucho que ver. Y si es que hay algo que resumir, como usted me ha pedido, yo creo que esa parte de narrar la parte geotécnica y sísmica y ponerla en su conjunto y decir, esto lo compartimos. Porque cuando yo regresé de los Estados Unidos, compartir la información, ¿no? Esta información la tengo yo he hecho este estudio, ya que otro no la tenga, porque si me llaman otra vez, yo voy a tener la información previa, etc. Eso he podido captar en el pasado, y esa es una actitud que debemos combatir. Yo creo que tenemos que poner siempre las cosas en claro. Cuando hemos estado en el SISMIT y cuando hemos estado en la red acelerográfica del Perú, siempre ha sido nuestro afán de poner la información a disposición de todos. Me alegra mucho que tanto el Instituto Geofísico del Perú ahora como el Centro Peruano de Poder de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, que tienen cada uno pues un montón de acelerógrafos ahora, ya tengan esa disposición, esa información a disposición de los usuarios. Yo creo que indirectamente es un triunfo que hemos logrado a raíz de nuestro empeño de estar insistiendo, esto tiene que ser compartido y no puede ser puesto en un compartimento estanco. Eso es lo que podría narrarles a ustedes. Sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, la rama de la geotecnia es bastante amplia, también hay distintas subespecialidades que han logrado bastantes investigaciones provechosas. Entre ellas está también la parte de sismicidad en el Perú, que se han hecho muy buenos aportes a lo largo de estos años, y falta mucho por desarrollar también. Bueno, otra pregunta era, en su experiencia como representante ya del decanato en la facultad, por ejemplo, rectorado en la UNI, el decanato en el Consejo Nacional de Colegios de Ingenieros del Perú, o entre otros, ¿qué aconsejaría usted para fomentar, cómo fomentar, en el profesional, este desarrollo de querer representar, de representatividad, en virtud a nuestra carrera, ¿no? A nuestra agrupación, al conjunto de profesionales de ingeniería civil en el Perú? Bueno, muchos colegiados se quejan y dicen qué cosa hace el colegio por cada uno, ¿no? En algunos consejos departamentales dan algunas cosas, una agenda, unas cosas pequeñas, no hay tampoco muchos recursos. Pero creo que lo importante es lo que debemos preguntarnos es qué hacemos nosotros por el colegio. Y hay muchas cosas que hay que hacer por el colegio. Les narro esta anécdota que el día de ayer he tenido una entrevista con la Fiscalía, no sé si de prevención del delito o cual fuera. Nosotros en los años que me tocó ser decano nacional del 2016 al 2018, pusimos muchas observaciones, algunas tesis, algunos expedientes de colegiación que tenían pues, falsedades, ¿no? Y no obstante que algunos de estos tenían inclusive la aprobación de SUNEDU, nosotros nos dedicamos
a estudiar cada uno de los expedientes, a contactar a unas universidades, en este caso creo que eran del Brasil, y llegaron a la conclusión de que había pues falsedad en eso, y no los colegiaron. Hay otros casos, o sea, lo que quiero decir es que hay que ser muy, muy estricto con la aplicación de la ingeniería, porque la vida de muchos de nuestros compatriotas está en manos de estos, y si va a venir gente con títulos falsos que no saben dónde están parados, entonces eso es un peligro para la sociedad. A eso nos hemos dedicado mucho durante mis 2 años de mandato. Otra de las recomendaciones que daría yo es la amplitud de criterio. Cada uno de los acuerdos que hemos tomado cuando fui decano, y también puedo correlacionarlo cuando fui rector, ha sido siempre buscando el consenso y buscando la opinión de todos, ¿no? No tener una actitud, digamos, unilateral de decir, bueno, yo creo que esto es así y así se tiene que hacer, como escuché el otro día a uno de los ministros que me dio realmente risa, ¿no? No, aquí hay que buscar el consenso, hay que buscar la participación democrática de todos los estamentos, llamémosle así. Yo fui bastante también condescendiente con el Sindicato Único de Trabajadores de la UNI, puedo mencionar el nombre, el SUTUNI, le dimos por acuerdo de Consejo Universitario, le dimos la oportunidad a los trabajadores CAS darle una puerta ahí con el asunto de la BED para que se le pague algo extra. Eso ha hecho que haya denuncias, ¿no? Y estemos también envueltos en una serie de actividades de la Fiscalía. Y lo que es peor, este Sindicato Único de Trabajadores de la UNI inclusive me demandó por abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Felizmente todo se archiva y la verdad siempre se impone. La verdad siempre se impone. Se demora a veces la justicia, pero siempre llega, ¿no? Entonces, sí estoy satisfecho de mi actuación, como creo que ese es el sentido de la pregunta, de haber siempre abierto las puertas a la gente, de buscar el beneficio del bien común y no del bien individual, como se está haciendo ahora en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Aquí todo el mundo quiere ver la cosa de su propia competencia. Un caso es el retroceso en la ley universitaria. Eso está obvio, ¿no? Aquí hay gente que está buscando otros intereses y no el interés del bien común. Entonces, en ese sentido sería mi consejo de poder llegar transparentemente, claramente y con la moral muy en alto y lograr las cosas en consenso. Sí, doctor, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta, le queríamos consultar, ¿cómo ve usted el rol de la mujer en el campo de la ingeniería geotécnica en el Perú? ¿Cree usted que la participación de la mujer en la ingeniería geotécnica ha incrementado en los últimos años? ¿Qué consejo le daría a las estudiantes de ingeniería civil que están empezando recién la carrera o tienen ciertas dudas con respecto a iniciarse en esta especialización? Bueno, soy muy, muy convencido que la mujer tiene un rol muy importante, ¿no? No solamente en la carrera, en todo, ¿no? No puedo concebir estos consejos de ministros en donde hay una o dos mujeres, ¿no? Porque no es justo, pues. No, la igualdad de género tiene que venir sí o sí. Y eso no solamente hay que decirlo, sino hay que hacerlo, ¿no? Yo tengo muchas colaboradoras, tanto en mi oficina personal como en los trabajos de investigación, el grupo de investigación, donde la participación de la mujer es muy importante. Confío mucho en las mujeres geotécnicas que me ha tocado lidiar, y son muchas de las alumnas que han pasado haciendo su tesis o su trabajo de investigación conmigo. Así que todo lo contrario de lo que está pasando en este régimen. Yo creo que la mujer tiene un rol muy importante. Genial, doctor. Muchas gracias por incentivar ese mensaje de bienvenida y frente a ese tipo de comentarios que limitan el acto de una esperanza o incremento en la especialización o en general. Así que muchas gracias, doctor. Doctor Alba, continuando la entrevista, teniendo en cuenta su gran trabajo profesional y de representación a lo largo de estos años, los cuales es digno de admirar y personalmente creo que los que también lo están viendo lo admiran por tal, nos gustaría saber cuáles son sus planes en lo personal y profesional para los próximos 5 años. Bueno, dedicarme pues, ya no me puedo dedicar al posgrado porque mientras sigan las autoridades actuales seguramente no me van a llamar más. Pero nadie me puede quitar la enseñanza del antegrado porque lo he conseguido mediante ley. Entonces me estoy dedicando al curso que me ha tocado ver, que es Mecánica de Suelos Aplicada a Cimentaciones. También
siempre estoy ligado pues a las charlas, a las conferencias, voy a continuar en eso y voy a poner, por supuesto, y estamos poniendo más énfasis ya en la oficina profesional. Me han hecho un favor pues, porque me han dejado más tiempo disponible, ¿no? Entonces, los planes son óptimos, tengo muy buenos colaboradores, me puedo ir tranquilo de este mundo, si fuera el caso, porque sé que hay muchos que van a continuar, que van a tomar la posta. Lima, ya tenemos 9 instrumentos reinstalados y 14 que van a venir de, o que ya están casi listos del Sencico. Entonces, de los más de 100 equipos que teníamos, estamos ahora trabajando con más de 20, pero queremos seguir en esa orden. Queremos insistir con estas edificaciones que tienen por ley, más de 10.000 metros cuadrados, tienen acelerógrafos, están de alguna manera abandonados, ¿no? Entonces queremos hacer un plan de poder conversar con ellos y poder monitorearles sus equipos para poder estar con ellos. También hay universidades del interior que quieren colaborar, estamos haciendo convenios con universidades del interior, ya mencioné la Universidad Andina del Cusco, la Universidad Teodoro Orrego, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, espero que con Moquegua también podamos hacer algo adicional y así ir avanzando para poder ir recreando este núcleo duro, fuerte, de poder intercambiar esta información y seguir adelante. Hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer. En cada una de las estaciones hay que tener un conocimiento adecuado de cuál es el perfil del suelo, cuál es la velocidad promedio, no solamente los primeros 30 metros, sino mucho más profundamente, por ejemplo, ¿no? La velocidad de onda de corte, los microtremores, la participación en la norma sismorresistente que tiene que tener modificaciones y ya lo hemos propuesto. Es decir, hay muchas cosas que hay que continuar haciendo y felizmente tenemos el equipo de gente que nos apoye y que contribuya a este estudio. Eso es lo que le podía decir. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, siempre existen eventos o quizás personas que nos impulsan y nos inspiran en nuestra vida a continuar con nuestros planes, por muy pequeño que sea. Y bueno, en mención a ello, la siguiente pregunta va en relación a ello, ¿no? ¿Quién o quiénes serían las personas que más le inspiraron a usted a lo largo de su vida, desde el comienzo quizá, tanto en lo profesional como en lo personal? Bueno, una de las personas que siempre me ha inspirado es mi padre, ¿no? Mi papá, ingeniero de minas, Luis Alba Saldaña, que enseñó en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minería y Metalúrgica y que también enseñó en la facultad que ahora se llama de Metalurgia, pero que antes Ingeniería Química en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El trabajo que él hacía, las enseñanzas que él daba, la dedicación a sus alumnos, pues era muy, muy importante. Inclusive él tenía siempre un número de jóvenes que estaban haciendo sus investigaciones y sus tesis, y le llamaban terceros, le decían los 12 apóstoles, ¿no? Porque eran como 12 que estaban ahí siempre dando vueltas y que hacían consultas y demás. Entonces, para mí, sin la menor duda, que mi padre ha sido una persona que me ha inspirado en esa visión, ¿no? De ser empleado público, porque él trabajaba en el Ministerio de Fomento de Obras Públicas, y de ser profesor universitario y con esa dedicación a la enseñanza y también a la investigación. Yo debo mencionar que hay varios de los inventos que él hizo, pero que claro, no figura porque no era un hombre que tenía un afán monetario, ¿no? Los famosos ladrillos sílicos calcáreos, esos que hace la casa ahora, fue producto de una investigación que él hizo. También los aceites de pescado que se tuvo que limpiar para poder ser utilizados en la cocina, también fue materia de su investigación y de su trabajo. La bentonita de Paracas es algo que también él trabajó mucho, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas. Claro que en esa época no había las facilidades de las publicaciones, de los reconocimientos, pero él ha tenido varias medallas, mi padre, de la fundador del Instituto de Ingeniería y Minas del Perú, por cierto, ¿no? Y hasta hace unos años era el único sobreviviente, el único que estaba vivo. Ya falleció pues, hace unos años, pero todavía si uno va al local del instituto, al segundo piso, el acta fundacional, ahí está donde, por ejemplo, ¿no? La Sociedad Química del Perú también, y eso dio oportunidad a conocer varios de los
ingenieros connotados ahora, muchos de ellos han sido sus alumnos también en varias universidades. Otro de los personajes que causó mucho en que los profesores estaban en, todo el tiempo en el laboratorio, me acuerdo mucho que tenía su mandil blanco, ¿no? Lo mismo que era coetáneo con el ingeniero Manuel González de la Cotera, y yo era alumno, por supuesto, de la facultad, y bueno, él fue mi asesor de tesis, es un hombre que nos dio bastante inspiración. Otra persona es el ingeniero Alberto Guise Quemato, un ingeniero, su papá fue rector de la Universidad Nacional, no obstante que era norteamericano, la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Él fue el fundador del Instituto Geofísico del Perú y después fue director regional del CERESIS. Lo interesante es que el CERESIS en esos momentos estaba ahí en la Avenida República de Panamá, entonces yo iba todos los días obviamente a la universidad y siempre iba camino a mi casa, paraba ahí un rato y conversábamos, hablábamos, soñábamos con este asunto de la red acelerográfica, porque en esa época había pues un conflicto interno ahí en el propio instituto, ¿no? Que uno le daba las cosas a uno y otro no le daba las cosas a uno, etc. Había todo un problema ahí que teníamos que superarlo. Y la manera de superarlos era dejar de esto en manos de los ingenieros. Eso estaba muy claro en nuestra mente. Él fue mi inspirador. Y es más, con él pudimos inaugurar varias estaciones. Una de ellas, la estación de la Universidad Privada de Tacna, tiene el nombre de Alberto Guise Quemato, por ejemplo. Y bueno, me llevó al consejo directivo del Instituto Geofísico, que estuvo como por 20 años ahí, quizá más, y también al consejo directivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, siempre tratando de contribuir en la medida de lo posible con el estudio de los sismos y los desastres en nuestro país. Ya con esas tres personas creo que puedo decir bastante. En términos ya no tanto ingenieriles, pues, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo soy exalumno jesuita, ¿no? La Compañía de Jesús es una orden religiosa muy inspiradora. San Ignacio de Loyola la creó. Yo he tenido, pues, la suerte de que durante mis años del colegio, soy 12 años, estudié en el Colegio Inmaculada. He tenido varios ministros, compañeros míos de promoción, pero hemos tenido ahí a varios de los que después fueron obispos. El cardenal Vargas Alzamora fue padre espiritual, el arzobispo de Arequipa, Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, también estaba en la misma época, el que era el prefecto era Lucho Bambarén Gastelumendi, que espero ir a visitar su tumba este 27 que voy a visitar Chimbote, y tantos otros, ¿no? de esas figuras, y eso sin la menor duda que me inspiraron, porque el mensaje de los jesuitas es importante, ¿no? Ser un hombre para los demás. Ese es el lema, ¿no? Tenemos que servir a los demás, no servirnos. Y ese ha sido el lema y esa ha sido la inspiración y creo que es conveniente de mencionarlo en una ocasión como la que estamos viendo ahora. Y otro gran jesuita que me dijo una vez, creo que alguno de ustedes lo puede haber llegado a conocer, el padre Juan Luis Lasarte. Él era ingeniero, él era el capellán de la UNI, y sin más ni más, una vez estábamos en la capilla y lo fui a visitar, y me dijo, tú vas a ser rector. Está loco, le dije, padre, Juan, y yo le llamaba tú, ¿no? Porque también es ingeniero civil. Tú estás loco, le dije, yo ni hablar de pensar en eso, no estoy en la política, no estoy en la politiquería, en esos amar. Pero después vino la ley universitaria, en donde todos tenían que votar, y entonces ya no habían esos amarres, esas argollas que habían antes, ¿no? Y a la larga resulté siendo rector votado. Entonces me acordé de las palabras, ¿no? Yo no sé, pues él tendría de repente alguna visión futurista o algo así, pero yo no le creí en esa oportunidad. Y así fue. Esa es una de las anécdotas que quería mencionar. Muchas gracias, doctor Alba, por compartirnos personas y personalidades muy importantes que han sido de inspiración para usted y realmente, al igual que usted lo es para muchos jóvenes estudiantes y ya profesionales, agradecemos su respuesta. Y bueno, en el ámbito profesional, casi ya por acabar, doctor Alba, nos gustaría consultarle, según su visión y su crítica, ¿cómo ve usted el futuro de la ingeniería civil en la especialidad de la ingeniería geotécnica en el Perú y en el qué cambios y nuevas tecnologías se esperan? Bueno, es un tema un poco complicado. En mis clases yo presento ahí una figurita, ¿no? Que ha sido propuesta por uno de los invitados de ustedes, que es el profesor Paul Main, en donde establece ahí
un desarrollo de la ingeniería geotécnica hasta el año 2020 o un poco más, en donde dice pues lo que ya yo he vivido los años 70 a los años 80, ¿no? Esos 10 años en mi formación de posgrado, por así decirlo, cómo es que se pasaba primero desde el pleno laboratorio, en donde todo el mundo hacía ensayo de límite líquido, plástico, etc. Después, énfasis en la exploración de campo, ¿no? En alguna de las teorías, como la teoría de consolidación de Terzaghi, la teoría de capacidad portante, etc. Después, cómo han venido entrando más sofisticaciones en la exploración geotécnica, en donde ya la contribución de los equipos electrónicos, eléctricos, automáticos, digamos, han dado una mayor facilidad a tener los registros de una manera más rápida. También el desarrollo de las leyes constitutivas, de los programas de campo. Después ha venido una época en donde ya todo eso no bastaba, sino era importante la experimentación, ¿no? El digamos, este, decir, bueno, ya eso, este cálculo, este modelo, ahora voy a ver qué pasa en la vida real. Y ahí venía la instrumentación geotécnica detallada, a ver si es que realmente las suposiciones que teníamos y los modelos que teníamos eran posibles o no. Ahora veo a los jóvenes enfatizar demasiado el análisis de modelamiento numérico. Todo el mundo habla de tal y cual programa, pero creo que no debemos olvidar que a veces, como el propio fundador de la mecánica de suelo, el profesor Carter Sage, el profesor Casagrande y los que han venido después, pues indican que en realidad tiene que haber un concepto, un modelo, digamos, para todas estas cosas, y no meterle pues basura. Un programa de cómputo saca también uno basura. Eso es básicamente lo que quiero decir, ¿no? Tiene que haber una coherencia, un correlato, ¿no?, entre las cosas que se van viendo. ¿Qué futuro hay? Yo creo que el futuro es muy prometedor para la especialización en ingeniería geotécnica, ya la empresa minera, la empresa de electricidad, los hospitales ahora que se están haciendo con amortiguadores, etcétera, pues nos ha agarrado un poco, digamos, no muy preparados. A mí me ha tocado revisar 4 o 5 estudios de esos hospitales con amortiguadores, y vemos pues que los estudios son insuficientes, que los modelos son pésimos, que realmente no hay coherencia, y por eso tenemos el problema de tener muchas de esas obras de hospitales en particular paradas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay controversias, porque hay discusiones, etcétera, etcétera. Creo que en ese camino tenemos que caminar un poco más rápido para poder llegar a una mejor formación. Y por eso es la añoranza que yo tengo de la enseñanza en el posgrado, porque creo que ese es un camino. Así hemos podido, entre, no solamente estoy hablando de mí, sino de un grupo de otros profesores, profesor Martínez Vargas, por ejemplo, ya fallecido, y tantos otros, hemos podido pues sembrar una semilla ahí para que ahora pues la mayor parte de los ingenieros más destacados, yo con mucho orgullo puedo decir, ellos han sido mis alumnos, ¿no? Entonces hay que hacer mucho todavía, y espero que eso pueda continuar, es lo que podría. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Ya para finalizar, bueno, una última pregunta que tenemos acá para usted sería, ¿qué palabras podría usted dedicar a los jóvenes estudiantes en antegrado de Ingeniería Civil en la UNI que quizá quieran especializarse en esa rama de Ingeniería Geotécnica? ¿Qué consejo quizá les podría dar usted de manera general a ellos, ¿no?, dirigirse hacia ellos? Bueno, el único consejo es ser honestos, ¿no? Y honestidad se refiere a no estar copiándose las cosas, no hacer el cut and paste, como dicen en Norteamérica, no hacer más tesis que sean así de ese tipo, que realmente es un pésimo ejemplo para todos. Dedicarse de cuerpo y alma a la información, que antes era tan escasa, ahora está tan fácilmente disponible. Los que han sido mis alumnos lo saben, en los cursos que he podido enseñar, tanto en antegrado como posgrado, que toda la información que yo tengo disponible está a la disposición de todos, y que hay que seguir avanzando, hay que estudiar otro idioma, que es el idioma inglés. Creo que eso no hay que descuidarlo, porque las cosas nuevas vienen allí,
pero creo que el problema fundamental es no ser mediocre, apuntar siempre hacia arriba y ser honesto en todo. Ese es el mensaje que quisiera dar. Muchas gracias, doctor Alba, por ese mensaje tan motivador y sobre todo cierto para todos los estudiantes que nos están escuchando y profesionales también. Bueno, entonces queríamos darle nuevamente, doctor Alba, agradecimiento por estar presente en esta gran entrevista que ha sido muy esperada y solicitada por varios estudiantes en nuestro grupo de estudio en general y por su excelente participación en esta misma, que sabemos que ha sido muy enriquecedora para todos los espectadores que en esta tarde nos están sintonizando por las redes sociales. Y bueno, nos gustaría que dé sus palabras de despedida y así culminar con la entrevista en esta tarde. Bueno, mis palabras son de agradecimiento, de darme la oportunidad de expresarme libremente de lo que pienso, que a veces, por respeto a los demás, a veces uno prefiere callar, ¿no? Antes que atacar o que insultar, ¿no? Pero sí ha sido una buena oportunidad para que las preguntas que ustedes me han hecho, yo he podido responder sinceramente lo que pienso y ya ustedes tomen una decisión y vean qué cosa es lo mejor. El agradecimiento grande por tener esa oportunidad de narrarles a ustedes lo más íntimo que tengo en mi mente y en mi corazón. Muchas gracias, doctor Alba. Nuevamente, felicidades y un honor poder tenerlo en esta entrevista. Bueno, de la misma manera, esto ha sido todo por hoy en esta entrevista a cargo del Geogroup. He sido Óscar Escajadillo junto a Arturo Anticona en esta gran entrevista con el doctor Alba. Será hasta una próxima oportunidad. Muchos saludos, chicos. Saludos, doctor, un abrazo. Saludos, Óscar.